Si llegan a entrar, bueno, que no hagan destrozos. Y... ¡Ya voy! ¡Vieja! Y que el Agustín se acuerde de nuestro aniversario. ¡Dale, ma! ¡Ya voy! Es una mirada siempre. Allá vamos. Yo quiero saber. Rosa, ¿qué pasa, mujer? ¿Te has olvidado lo buena copiloto que eras? Llevamos 10 kilómetros y todavía no veo un mate. Bueno, ya lo hago, ya lo hago. Abuelo. ¿Qué pasa, mi reina? ¿Es verdad que la consulta tiene muchas brujas? Claro, sí. Ya sí, la conocí a tu abuela. ¡Ay, qué gracioso! Siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. Nosotros estamos más viejos nomás. ¿Qué deuda tendrá que saldar? Ay, este me va a matar de un susto. Esta ruta no conoce el progreso. ¿Y este se acordará de qué día es hoy? ¿Y de la promesa? ¿Isabela? Estoy llena de rencor. ¿Por qué soy tan cobarde? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me va a decir? Así esté con el alita rota. Se lo digo ahora que tengo fuerzas. No. Mejor después, ahora está manejando. Me había olvidado lo buena que estaba la perra esa. Qué tetitas, cómo las voy a extrañar. Venirme justo ahora que estamos garchando tan bien. Cáncer y la reputa madre que te reparió. Agustín. Papá. Agustín. ¿No estás bien? ¿Qué pasó? Agustín. Papá, te dije que viniéramos en mi camioneta. Eo, mirame, ¿estás bien? Pará un poquito. Pará. Estacionate en la banquina un ratito. Dale, dale. Dale, estacionamos y listo, un ratito, bueno. ¿Eh? Estoy bien. No estás bien. Estoy bien. No estás bien. Estoy bien, Rosa. Papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Mira, ponete bien. Sí. ¿Qué tal? Son lindos. Che, ¿te pero gustan? ¿En qué andan ustedes dos? ¿Qué pasa? ¡Oh, dale,
seguí haciéndote el gracioso, vos, total. ¿Eh? ¡Y cur, mi badifur! ¿Qué se hacen los modelos los dos? ¿Y vos qué mierda te reí? Hacía mucho que no sentía este cosquilleo en la panza. Es un síntoma de vida. Quiero sentir otra vez el aire en la cara. Rosa, la más buena. Esa es mi mamá, la Catalina. Y este viejo con cara de hijo de puta es el Ricardo, mi papá, más conocido como el hombre sin nariz. Abuelo, ¿qué se le dice a los muertos? Yo les vengo a traer una buena noticia. A ellos y a otros hermanos que tengo por ahí. Quisiera estar un ratito solo. Por favor. El hermano mayor de su papá. No saben la que les hizo pasar a la mujer. Las penas y miserias. Era timbero, chupandín, mujeriego. Pero su papá era el hermano que más quería, ¿qué sucedió? Mire, si a veces le daba de comer. Cuidado que viene papá. Le daba de comer lo que no teníamos. Este es mi hermano mayor. Fue un gran tipo. Cuidó de su mujer. Siempre atento, él, atento a todo, preocupado. Si nos faltaba algo, ahí estaba él. Gran tipo, sí. Cama. Tuvo también sus defectos, como todo hombre, pero... Claro. Ahora vamos a pasar por la... Cooperativa Vitivinícola. Este fue mi primer trabajo. Traje una camionada de uva. Mi viejo, el sin nariz, me regaló un camioncito. Me dijo, mira, es para vos.
¿Corte de camionero? Un Ford modelo 47. No, mira, mira. ¿Qué pasó? Mira. Es cine real la consulta, mira qué lindo que está. Los Christens y los Gremlins. ¿Qué miran? ¿Ves esa casa que está ahí? Uh-huh. Ahí vivíamos desde que éramos bebés hasta que terminamos el secundario. Salud, viejita. Salud, hijo. Chema, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué pasa si Agustín se muere? Mira, Adriano. Dejate de hablar huevadas porque estoy recaliente con tu padre. Bueno, pero ¿qué culpa tengo yo si la que está caliente con el Agustín sos vos, no? ¡Mucha! ¡Mucha! Si lo que querés saber es qué mierda voy a hacer yo cuando me quede sola, pues no lo sé. No lo sé. Lo más probable es que me quede sola como un perro. Porque vos, claro, vos vas a viajar. Y el otro pollerudo, ya estoy viendo yo, que va a volver con la estría esa. ¿Y yo qué querés que haga? ¿Eh? ¿Qué querés que haga yo? ¿Qué querés que haga? Con 64 años y sola. Mira, yo estoy harta de hacer asado. Harta. ¡Harta de esta mierda de inversión de roles! ¡Anda a poner la mesa, vos! ¡Anda! Ponete ahí, cerralo. Ponete ahí, cerralo. ¡Cerrá los ojos! Tenlo cerrado, ¿eh? ¡Ay, qué bravo! ¿Cómo se nota que sabe de mina vos? No, tu vieja se va a quedar encantada. ¡Agustín! ¡Agustín! Guarda esto. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí, amor! ¡Ahora voy! ¿Vos no tenés algo para decirme a mí? ¿Cómo vas, asado? ¿Por qué no te vas a la mierda, Agustín? Bueno, vamos todos a comer. Vamos a comer carne de una vaca deportiva. Dura y sin grasa, como les gusta. ¿Pero qué te pasa, mamá? ¿Cómo que me pasa? ¿Cómo que me pasa? Me pasa que estoy harta de la falta de memoria de tu padre. ¿Pero qué te hizo ahora, papi? ¿Qué no me hizo? Bueno, pero mamá, tenés un poquito de paciencia, ¿viste que está un poquito...? Pero a mí me decís que le tengo que tener paciencia. Toda la vida le he tenido paciencia. Mamá, lo que quiere decirle Adriano es que capaz que estás un poquito nerviosa. No, boludo, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que... Mira, a mí me importa un carajo lo que quiere decir uno o el otro. A mí lo que me importa es que acá yo soy la olvidada, el último orejón del tarro, la miserable, la pobre boluda. Eso soy yo. Pero mamá, ¿qué te puede haber hecho el papá para que te estés enojada? ¿No estarás exagerando un poco? ¿Yo exagerando? ¿Ustedes se creen que olvidar el aniversario de un casamiento no es gravísimo? ¿El aniversario de civil? ¿Qué civil, pelotudo? Todo el casamiento, el de la iglesia. Pero si no se casaron por la iglesia. ¿Quién te dijo a vos que no nos casamos por la iglesia? Pero ¿y si no hay fotos? Y el Agustín se olvidó de llamar al fotógrafo, el huevón. Me había hecho un vestido de novia. Estaba tan linda, tan flaca. Cosía todas las noches como una pobre y modesta costurerita. Era un vestido con encajes y florcitas, todas rosaditas, blancas. ¿Qué mierda pasa con ese asado? Va a llegar tibia esa carne.
Si es el último sábado de mi vida, por lo menos quiero que no esté tibio. Quédate tranquilo, amor mío. Está bien calentito, como yo. Foto familiar, foto familiar. Sí, foto familiar. ¡Woo! Vamos con una foto. A ver, pónganse tres ahí. Este a la cuenta de tres, momia. Un, dos, tres, momia. ¡Momia! Bueno, pues, finísela con las fotitos. Vamos, vamos a comer. Está fría la cama, está fría, bastante fría está allá. Vamos, vamos. Vino y se fue. Qué bajón, no se me ocurre de qué hablar justo ahora que alguien tiene que decir algo. ¿Y si me peleo con el Adrián? Eso los va a obligar a unirse. Pero qué dura esta carne de porquería. Esta carne está arrebatada, ya perdió la mano. Encima se me arrebató y la madre que la parió. Va a tener de dónde agarrarse este. Pero que no abra la boca, porque estoy a punto de reventar. ¿Esto es un chorizo o una morcilla? Cómo me gusta generar suspenso. Las mujeres son animales ansiosos. El solo hecho de pensar que en unas horas vamos a estar en la cima, Rosa, me hace feliz. Respira, Rosita, respira. Bueno, propongo un brindis por las promesas de amor. Y que se sigan renovando. Salud. Ay, el papi es todo un misterio. Mira, si fuera director de cine de suspenso, Hitchcock sería su fan número uno. ¿A qué te voy a hablar a vos de Hitchcock si sos un bruto? Bueno. Podríamos terminar con toda esta farsa ya y decirle a la mami de una buena vez feliz aniversario y se acabó. Bueno, para no seas tan duro con el viejo. Ya veo que lo matamos antes de tiempo. Además, para mí está tramando algo seguro porque me dijo... ¿Qué te dijo? No, a mí no me dijo. ¿A vos qué te dijo? No, no, escúchame, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo vos? Yo te pregunté primero. Decime, yo te digo. Soy tu hermano mayor, David, ¿qué te dijo? Ah, con ese cuento me gana siempre, boludo. Abuelo, ¿a dónde va el agua? A un lago muy hermoso, que está lleno de peces. ¿Algún día podríamos ir? Sí, claro que sí, vamos a ir. Pero ese va a ser nuestro secreto. Sí. ¿Y a quién le creen? ¿A ella o a mí? Como estoy por morir. Ay, si lo pones en esos términos, no nos no dejas otra opción, papá. Mira, viejo, lo único que queremos saber es por qué no le decís lo del aniversario. ¿Qué aniversario? ¿Qué sé yo? ¿El de la iglesia? ¿El de casado? No sé. No sé de quién me está hablando. Ay, papá, nos vas a volver locos. Mira, papá, decime que esto no es una joda para reírte de nosotros, que vamos y venimos. ¿Qué? Como dos viejas chismosas que llevan y traen. Ya se los dije en la casa, en el comedor. Dentro de una hora saldremos a dar una vuelta en la camioneta. Avísenle a su madre. Voy a saldar mi primer deuda. Lleven las cosas que les encargué. Vos, las alianzas que están muy buenas. Y vos, las rosas y los bombones. ¿Eh? I'm not afraid to cross the river. I'm not afraid to pass on over. Pasa por sobre el río. Ay, mano.
I'm not afraid of dying. Confianza, pero no veo nada. ¡Agustín! ¿Qué pasa? ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Vamos. Seguimos. Vamos, te espero. Vamos. 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 Ah. Despacio. David, con la nena. ¿Venís bien, Agustín? Sí, bien, bien. Ay, vamos. Ya estamos, Rosa. Éramos novios, vinimos. ¿Te acordás? Y te prometí que cuando nos comprometiéramos iba a ser aquí, en este cerro. Han pasado 38 años, Rosa. Acá estamos. Y prometo. Prometo amarte hasta más allá de la muerte. Y yo os prometo amarte hasta la eternidad. Ay, te amo, Agustín. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí.
la hora exacta en que tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro. Thank you.